Por la derecha, a saber lo que trama. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo. Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. En la retransmisión, Carlos Martínez. Y junto a mí en el puesto de comentarista, Julio Maldonado. Maldini. Gracias por tus palabras, Carlos. Y un saludo a todos los espectadores. Te voy a dejar ganar este partido. Porque no es que yo soy malo. Rooney la desliza a través de la defensa. Consiguen forzar un saque de esquina. Primer córner del partido. Se alza para rematar. Lo intercepta. Buen trabajo defensivo. Sané. Otamendi. Compani. Jesús Navas. De Bruyne. Vuelto a ver el Bufán. Fernandinho. Yaya Touré. Ashley Young. Busca una fisura en la línea defensiva. Posición legal. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. Pogba. Valencia. Pasa hacia el costado. Entra la bola hacia la frontal. Llevaba toda la intención. Me parece excelente la forma en la que ha intentado finalizar la jugada. Una pena de verdad que no haya sido gol. La verdad, la actitud como equipo a mí me parece encomiable. Dicen mucho de ellos que quieran marcar a toda costa y están poniendo a prueba al rival. Balón largo a la banda. Ander Herrera. Fellaini. Fernandinho. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Te ha gustado, ¿no? Balón templado. David Silva. Ashley Young. Mete un centro rápido. Yaya Touré. ¿Y cómo se hace eso? Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Fernandinho. Jesús Navas. Balón arriba. Rooney busca llegar a ese balón. Jesús Navas. Mete el centro. Sí, está disculpándose por lo bajini. Sabe que ese balón no se le puede poner a nadie, ni menos a un compañero. Bravo, aparece para despejar. Optan por retrasar esa pelota. La retrasa el portero. Yo tenía el disco duro del antiguo PlayStation. Darmian. No estaba. La controla Agüero. Aprovecha el hueco en la banda. Pogba. Entonces, la pone. Intenta colar ese balón. Sí, yo, buen pase en profundidad. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Yo la había vendido. Yo la había vendido, pero ya yo voy a recuperar los datos. ¿Sí me entiendes? Entonces yo la dejé en ese disco duro. Yo la dejé en ese disco duro y dije, bueno, luego Sané. La pongo en la play y ya me tiene que funcionar. Intenta superar la defensa por bajo. No la pone en busca de un rematador. ¡Balón templado! No lo dejo. O sea, yo no, a ver quién aparece para recibirla. Tú le pones el disco duro y ya tienes que dejarlo. Si lo cambias, no te lo coge ya. Ander Herrera.
Agüero. Y juega en largo. Fellaini. Balón raso al hueco. Han desperdiciado un buen contraataque. Centro de Ibrahimovic. Sí, entonces lo que hice yo se va a hacer una restauración y yo recupero los datos. Jesús Navas. Copia, ¿sí? Entonces puse el viejo disco duro y lo restauré. Balón templado. Y Marcos datos, Rojo llega y se la lleva de calle. Pelotazo en largo. Realmente tiene que funcionar, ¿no? Pero resulta ¡Sané! De que este es un disco duro que tengo. Valencia. Está haciendo de las suyas por la entonces, derecha, a saber lo que trama. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Lo envía al segundo palo. Resulta que se fue por poco. Y esa ha sido la última ocasión de los primeros 45 minutos. Nunca se han visto amenazados en la primera parte. Gran trabajo de equipo que no ha permitido al rival la posesión del balón, ni siquiera crear ocasiones claras de gol. Ya. Bueno, empate a cero. Y todo por decidir. No lo reconocí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De una vez, cuando tú instalas un disco duro, ya lo tienes que poner ahí. Porque si no le pones otro, ya la información del otro disco duro se pierde. ¿Me entiendes o no? El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. Vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así, ¿eh? Me gustaría. El comienzo de la segunda parte, te digo una cosa, va a ser espectacular, emocionante. ¿Qué tal yo solo? No, Diego, a ver, vamos a ver. Pareció falta y el árbitro la señala. Sabía que sus acciones iban a acabar pasando factura. A ver, se están interesando por el estado de su compañero. Lo había sacado y me funcionaba bien en esa play, ¿no? Donde estaba el disco de 500 kilos, ¿vale? Lo que hice yo fue, como ahí está la información, lo guardé ya, y el disco duro por ahí. Quiere jugar el balón al área. Entonces, yo me quedé con el disco de... Intenta superar la defensa por bajo. Otamendi no dudó en interceptar. Le instalé el disco de 2 teras. Compani. Y le instalé todos los juegos, los programas. ¿Sí me entendés? Vuelca hacia la derecha. ¿Te acuerdas, no? ¿Sabes lo que te digo, no? Retrasan el balón y vuelven a empezar. Entonces, dije, pues, como se, ¿te acuerdas que se me ha dado un poco de magia? Y pues, la única forma de... Opta por jugarla más allá del centro del campo. Ibrahimovic la juega arriba en largo. ¡Ese es un buen centro! Y dije, pues, como se descubre, le saco la parte de seguridad y ya está. Ya no tengo que funcionar. Silva. Pues, no pasa. Ya ha transcurrido buena parte del encuentro, pero el marcador sigue 0-0. No, no me has entendido, ¿no? Silva la manda hacia adelante. Saque de falta por esta acción sobre Agüero. Vale, entonces al meter el disco duro de 500 gigas que tenía una copia de seguridad, no me lo reconoció. Pues como yo tenía una copia de respaldo, en el otro disco duro, en una serie externa, yo pues tengo una copia de seguridad. La ha dirigido de maravilla. Le borré pita fuera de juego con todas las de la ley. Copia de respaldo, saqué los datos que necesitaba, los datos guardados de juegos y ya está. Y cuando fui a meter el disco duro de 2 gigas, ya no lo reconoció. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué evento va a pasar? Otra vez volver a empezar a sacar un balón largo buscando amplitud. Y dejarlo ya ahí y meterle los datos y ya está. Ahora sí. Pero ya el disco Edo, el de 500 gigas, ya no funciona. Porque tiene que ser Fernandinho. Que tenga mismos, que quiere tenga subir el ritmo. Antes, ¿me entiendes? Ander Herrera la mete al área. Pase a la banda izquierda. No me has entendido, ¿no? No me has entendido, ¿no? Vaya, con lo que podía haber cambiado la cosa. Hay que entrar decidido al corte cuando te superan el número, justo como ha hecho él, perfecto. No puedes dudar ni un instante, ni un instante. La verdad es que lo hizo bien. Le ahorró un disgusto a los suyos. Tú sacas una copia de seguridad. Centro de Agüero.
demasiado fuerte. Tú le quitas ese disco duro de 500 gigas. Vemos movimiento en el banquillo, señal inequívoca de que va a producirse una sustitución. No, no, un ejemplo, tú dejas la play. De Bruyne, con el cebo. A ver, Diego, vaya, casi saca petróleo de ese fallo. Me parece que el entrenador no le ha gustado nada lo que acaba de ver, ¿eh? Ha estado muy desafortunado en esta jugada. Sí, le puedes poner un disco duro, pero que tenga versión 3. Que sea USB 3, si no, no funciona. Yo tengo disco duro de USB 2 y no funciona. Ahí viene el tiro. Buen intento. Un ejemplo, mala dirección. En su mente habrá visto una oportunidad clara y se ha arriesgado, ¿eh? Pero para marcar desde esta distancia, ¿no? El golpeo tiene que ser perfecto. Tú sacas una copia de seguridad del disco. Balón al carril. ¿Vale? De Bruyne, que vino, vio y venció. Te sacas una copia de seguridad del disco. Yaya Touré. 0-0 en el marcador, pero aún queda tiempo para inclinar la balanza a cualquier lado. Jesús Navas. Marcos Rojo lo recupera. Tú sacas una copia un lance de muy digno seguro, ¿vale? De los que hacen entonces, que ver fútbol merezca la pena. Ocasión clara. Tú la tienes en otro disco duro externo, ¿no? Entonces tú sacas ese disco duro de 500 gigas y lo metes el de 2 teras. Te formateas y tal y lo pones. Y busca jugar con la línea de ataque. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Y le pones en la copia de seguridad del otro disco duro. Yaya Touré. Y ya que tiene que Sané. Ver, ¿no? Balón templado. ¿Sí no? Pero tú, busca una fisura en la línea defensiva. Intenta llegar arriba por la vía rápida. La desliza a través de la defensa. ¡Rooney! ¿Entiendes o no? Acaba de demostrar por qué está quiero ver en algo campo. En el otro disco duro de 2 teras. De 500 gigas. La verdad, cualquier pues momento es bueno para marcar, eso está claro. Pero con tan poco tiempo para reaccionar, y no te funciona. Me parece que este gol es definitivo ya. Se pegó supuestamente el último defensa que tiene y se desmarcó en el momento porque ahí está perfecto. Guardada las cosas, ¿no? No te funciona porque cuando cambias de disco duro, él se familiariza con el disco duro que has puesto. Tendrá un código o algo, ¿me entiendes o no? Y se olvida del otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo el lo que hice fue ese. Prosigue con el 1-0. Dije, no, voy a cargar lo han buscado y lo han logrado, ¿eh? Así se hace, de verdad. Ahora tienen que conservar la ventaja. Y así vuelvo y recupero los datos. Ander Herrera. Pero no. La pone en la zona de peligro. Lo que hice fue tirar Otamendi. El de, la manda arriba. De dos teras. A ver quién aparece para recibirla. Unos instantes más. Y habrá acabado el sufrimiento. No, pero tú la controla Rooney. Balón templado. Hoy están que lo bordan todo. Intratables arriba, intratables abajo. No, tú lo puedes cambiar. Inquitarián intenta colar ese balón. No, tú sacas una copia. Hombre, tienes que borrar todos los juegos pesados y todo. Balón raso al hueco. Tú tienes que borrar sacarán todos los desde la línea. Y dejar lo más importante, lo que no puedes recuperar. Aunque tienes que tener las contraseñas de todos los juegos, si no, no tampoco. ¿Me entiendes? Esa es otra. El portero se hace con ella. Juan Mata. Juan Mata. Avanza hacia el punto de penalti. El árbitro da por finalizado el encuentro. La delantera debería invitar una ronda a su defensa. Eso, ¡qué espectáculo si tú, por lo de partido! Menos, si una cuenta cuando primaria, el rival se echa te atrás y te niega alguien, los espacios por el centro, ese juego ya no lo recuperas. Los valores colgados desde las bandas, si fuera siempre secundaria, es un buen recurso sí. ofensivo. Ahora Diego, bien, te digo una cosa, no sirve de nada si recurrir los balones en largo sí, si uno no cuenta con un buen jugador que consiga transformar las ocasiones. Claro, tú ya no puedes cambiar de disco duro. Así acabamos el partido de hoy. Ni le puedes meter otro por probar. Las gracias a Julio Maldonado, Maldini. Porque se borra la información, Diego, seguro.